hemos conocido los datos del paro, cuando hemos conocido los datos del paro registrado o de la EPA, y sabemos que si no fuera por la Semana Santa, hoy todavía seríamos más parados en Castilla-La Mancha y en el resto de España. Cuando sabemos que la inflación no para de subir, en España un 3,8%, en Castilla-La Mancha un 4,2%, que cada vez cuesta más vivir, pero que cada vez las rentas son inferiores, porque hay más familias en paro, con todos sus miembros en paro, que en Castilla-La Mancha y en España. Cuando sabemos que en Castilla-La Mancha tenemos el mayor déficit de toda España, el mayor, y eso es atribuible a la política, no solo de Zapatero, a ti, del candidato socialista, que es el que nos ha engañado hasta las cejas y nunca mejor dicho a los castellano-manchegos. Lo que necesitamos son propuestas y soluciones. Y de eso es de lo que habla el Partido Popular a los hombres y mujeres de Guadalajara, de Albacete, de Cuenca, de Ciudadanos y de Toledo. Y los demás que hablen de lo que quieran. Nosotros, de propuestas, de ilusiones, que de una vez por todas se van a ver confirmadas y cumplidas. Ayer decía Zapatero, y se lo decía hoy otra vez a nuestro presidente, que la culpa del paro la tiene el Partido Popular. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo voy a recordar brevemente cómo el Partido Popular llegó en el año 96 y se encontró con una tasa de paro del 23%, y la dejamos por debajo del 10%. Y hoy, 7 años después, otra vez estamos en una tasa de paro del 21,20%. Y tengo que recordar cómo por primera vez en la historia de nuestra democracia, con el Partido Popular, hubo superávit de las cuentas públicas. Y no se gastaba más de lo que se ingresaba. Y como este gobierno despilfarrador con el que más nos ha llevado otra vez a un déficit del 11%. En Castilla-La Mancha tenemos el déficit además mayor de toda España. Y tengo que recordar cómo el Partido Popular fue el garante de los pensionistas de toda España. Y se aprobó siendo Mariano Rajoy miembro de ese gran gobierno que tuvo España, la revalorización automática de las pensiones para los pensionistas de toda España. Y tengo que recordar cómo el candidato socialista de Castilla-La Mancha ha defendido a lo largo y ancho de toda Castilla-La Mancha la congelación de las pensiones para 300.000 pensionistas de Castilla-La Mancha. Todo esto lo tengo que recordar, porque nosotros tenemos bien claro lo que tenemos que hacer. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. Vamos a tener un gobierno austero que solo va a gastar en mantener los servicios sociales y en hacer inversiones que creen empleo. No tanto despilfarro socialista para tanto sillón y para tanto coche oficial y para tanto cargo público y para tanto puesto del carnet del Partido Socialista de España. Este es un dato tremendo, preocupante, inasumible e inadmisible, y todos nuestros esfuerzos en el futuro tienen que concentrarse en resolver esta situación. Y yo digo, lo haremos. Para eso celebramos este acto, y la gente, porque tendrá confianza, creará empleo y no volveremos a hablar jamás, nunca, de estas cifras impropias de un país como nuestro. Un paro del 21,3% inasumible, más del doble que la media de los países de la Unión Europea, inasumible. Hoy hemos conocido que Alemania, ese gran país al que dijo el señor Rodrigo Zapatero que nos íbamos a igualar en 2 años, tiene la tasa de paro más baja desde la reunificación. No llegan ni a un tercio de la tasa de paro que hay en España. El paro ha aumentado en todos los sectores, particularmente en la industria.
y crece el número de personas ocupadas. Con todo, lo peor no es eso, que ya es muy malo. Lo peor es que con este gobierno ni hay salida, ni hay ningún horizonte para pasar la crisis. Y por eso hacemos este acto. El empleo es vida para el que lo tiene. El empleo permite llevar adelante un proyecto de vida. El empleo permite construir una familia. El empleo permite comprarse una vivienda. El empleo permite vivir. Pero además el empleo es imprescindible porque así habrá gente que pague impuestos para que haya mejor sanidad, mejor educación, mejores ayudas sociales y mejores pensiones que por primera vez en la historia han tenido para aportar más a la izquierda.